Chono, la bendición, nos va a ir bien. Esta es la aventura de hoy. Hola, señores de Ritmo Deportivo, estoy en Santa Sofía, Boyacá, gracias a una invitación de la gente de Villa de Leyva Expediciones, y estamos en el Hoyo de la Romera haciendo rappel y espeleología. Para llegar a las profundidades de esta cueva que se dice existe desde la prehistoria, primero quisimos conocer un poco de su historia. Tiene aproximadamente 100 metros de profundidad. Es un lugar en el que lo tenían como centro de castigo algunas comunidades indígenas. ¿Cómo así? ¿Ahí hay restos humanos? Se presume que alguna vez existieron restos humanos, cuentan leyendas, cuentan historias, que en el lugar lo usaban para arrojar especialmente las mujeres que eran encontradas siendo infieles. Esperando no encontrarnos ningún esqueleto colgando en esta cueva, nos dispusimos a aprender cómo sería el descenso. Vamos a hacerlo de la forma más básica, de la forma más fácil, para que ustedes no se enreden con cuerdas. Sí, no, espera, yo me enredo en mi vida, en otras cosas, pero con las cuerdas espero no enredarme. Antes de iniciar la bajada, nuestros amigos revisaron que todo el equipo estuviera debidamente asegurado a unos árboles gigantes que sirven como anclajes de las cuerdas de seguridad. Es importante al comienzo tener o hacer un poco de presión con la cola, siempre, como cuando las mujeres se ven al espejo. ¿Sí? Ah, bueno, aquí las niñas tienen ventaja, de pronto Leti sería excelente haciendo esto, pero yo como tapando un penalti, así, ¿ok? Y como bien dicen, a bajar se dijo, los poco más de 100 metros de profundidad de esta cueva sin salida. Oh. Características importantes de las cuevas: formaciones rocosas, nacimientos de agua, goteos de agua, murciélagos, espeleones, arañas, algunos anfibios. La espeleología es la ciencia que explora cuevas subterráneas y con el tiempo se ha convertido en una práctica deportiva llamada espeleísmo, la cual se practica alrededor de todo el mundo en este tipo de fallas geográficas que sorprenden a todos sus visitantes. En este punto encontramos una de las formaciones rocosas más maravillosas que hay en este lugar. Una estalagmita ubicada en medio de la oscuridad, de la que se dice tiene cientos de años y crece en promedio 6 milímetros por año. Así que calculen qué tan vieja es. Señores, por fin llegamos acá al final de la cueva. Miren cómo estoy, o sea, barro, lodo, agua. Ahora viene la parte más difícil, que es el regreso. La subida por el árbol fue para mí lo más difícil. Es un poco exigente, es un nivel de escalada pues, que va asistido, pero que es de un muy buen nivel. Sí, eso no me lo advertiste al principio, ¿no? Una aventura recomendadísima a 3 horas de Bogotá para los amantes de la acción y adrenalina, y no apta para claustrofóbicos, porque el Hoyo de la Romera solo tiene una salida. Desde Villa de Leyva, Colombia, Camilo Angulo, Deportes Telemundo.